Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y los que me seguís, bueno, habéis visto que tengo vídeos con muchas visualizaciones, vídeos con pocas visualizaciones, y lo importante de aquí no son las visualizaciones, sino lo que digo. Y también podéis decir, bueno, hay veces que dices una cosa y otros días dices la contraria, porque en la realidad, en el mundo real, las cosas tienen varias caras. Esto cualquier filósofo lo sabe y en la sociedad actual se ha perdido, sobre todo en esta cosa que ocurrió en el 19, porque no hay libertad ni hay mucha censura. Y bueno, todo el mundo habéis podido comprobar que ciertas informaciones aparecen. Hay tres cosas que aparece una advertencia si entras en Facebook, etc. La verdad siempre tiene por lo menos dos caras. Y quien te cuente solo una, te miente. Yo te puedo hablar un día de una cosa. Creo que he hablado. Mira, voy a hablar de camareros, pero hablar de temas cotidianos de la realidad diaria, en vez de meterme en divagaciones de temas censurables por la plataforma. Y he hablado una vez de, dando una visión de que la gente, hay gente que no quiere trabajar, es cierto, hay gente que es una vaga, no voy a decir que es de Podemos, pero muchos votantes de ellos no quieren mojarse por X euros porque están mejor cobrando la paga de estos 200 euros o los 400 que te da el gobierno sin trabajar, etc, etc, etc. Esto ya lo he criticado en varios vídeos y hoy fui a dar la otra versión, para que veáis que todo tiene dos puntos de vista y que debiéramos de alejarnos de la noticia para ver las cosas con perspectiva. Y si viéramos todas las cosas, el mundo real, con perspectiva, nos daríamos cuenta de que nos están engañando, de que nos engañaron antes con la... que se ha visto ahora, porque cuando la palabra inmu y nidad se cagareaba por todos los medios de comunicación, y tengo que decir palabras así partidas para que el algoritmo tal de aquí no lo denuncie y censure. Bueno, ¿os acordáis que nos estuvieron meses hablando de la famosa? Buscad esa definición, la palabra que os acabo de decir en el diccionario, y veréis qué significa. Y ahora veis la séptima. Entonces ya no estábamos, ¿no? No estábamos. O sea, que nos mintieron, o sea, nos engañaron. ¿Quién nos engañó? Los medios de comunicación y los políticos. ¿Por qué? No sé, no voy a creer a Miguel Bosé, pero igual parte de razón tenía en lo que decía. Igual no era tan drástico o no era tan exacto como decía él, pero ¿cuál fue el interés de, viendo que eso, sabiendo que eso no funcionaba? Bueno, voy a hablar de camareros, que se me va el tema de hoy. Camareros, critiqué que hay gente que no quiere trabajar de camarero y tengo un amigo que le han contratado de camarero ahora de refuerzo en verano. Lamentable situación. O sea, el otro día pues decía que hay gente que muy vaga, que no quiere trabajar y que pues tenemos que traer gente de otros países para que cubran esos puestos vacantes porque nadie quiere trabajar fines de semana. Yo recuerdo que soy periodista en un periódico local y que trabajamos los periodistas sábados y domingos, y yo he trabajado toda la vida, 22 años, sábados y domingos, o sea, el fin de semana trabajaba. Hay gente que, me acuerdo yo con una chica de mi pueblo que la busqué el trabajo ahí, que tengo amistad con los jefes, y la recomendé, y trabajó de lunes a viernes. Cuando le dijeron que había que trabajar el sábado, pidió la carta y se despidió ella a sí misma. Cuando llegué yo al lunes siguiente, le pregunté, digo, ah, pero no estaba aquí. Y dice, no, es que se ha marchado porque no le gusta trabajar los fines de semana. Yo, entrando de becario, o sea, becario no pagándome nada, bueno, me pagaron 30.000 pesetas en el mundo por todo un verano trabajado haciendo prácticas. Trabajamos 14, 15 días, no sé si eran 14, 15 días seguidos. Y librabas tres. Puedes librar viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo, lunes, iban variando, iban rotando los días. Y en hospitales, policía, bomberos, etcétera, ocurre.
Bueno, lo que os estaba diciendo, hay camareros vagos que no quieren trabajar, tenemos una gran juventud que es vaga y tenemos pues un chaval como el amigo mío este que le están explotando. La han contratado para hacer suplencias de auxiliar, de camarero o de refuerzo y por lo que me ha explicado, le tienen 8 horas trabajando por 500 euros al mes en jornada partida, que esto significa que tiene que servir comidas de 12 a 4 y luego le llaman por las noches para servir cenas. O sea, fijaros, le he dicho yo, digo, vamos a ver, si a ti te pagan media jornada, media jornada. O sea, te pagan 500 euros, media jornada, trabaja 4 horas. No, no, pero le tienen 4 horas por la mañana, 4 horas por la noche. Y digo, eso no es media jornada, eso es jornada completa. Y encima partida. O sea que yo me acuerdo también de mi época de periodista, de becario, tener que trabajar por la mañana y luego salía al mediodía, igual desde la hora de comer estábamos pues de 1 a 4 o a 5 de la tarde. 4 horas muertas sin hacer nada, recorriéndome el centro comercial. Suerte que enfrente de la redacción de mi periódico había un centro comercial grande, pues ibas, tomabas el café, después de comer es que te aburrías. Porque tenías 4 horas muertas que no hacías nada. Luego ya tenías que trabajar de 5 hasta cierre, ¿no? Y por la mañana, pues desde que entrabas por la mañana hasta la hora de comer, que más o menos sería 1 y media. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Era para denunciar la situación laboral de mucha gente, como este amigo mío, que está siendo explotado. Además es una casa de hostelería, de estas, menú de 30 euros al día, o sea, 30 euros por persona, no es un menú baratillo, y tiene empleados haciendo de camareros, de refuerzo, pagándoles la mitad de los 1000 euros estipulados por el convenio laboral. Digo, pues si tú a ti te paga la mitad, tú trabajas la mitad. Lo que no te... Y vale, 2 horas a la hora de comer, 2 horas a la hora de cenar, o si te tienen 4 horas, te tienen 4 horas. Y si te tienen 8 horas, que te paguen 8 horas. Lo que no puedes es estar trabajando de 12 a 4, de refuerzo para dar las comidas, y luego que te llame el jefe a las... yo qué sé, 8 de la tarde, que necesita porque esa noche va a tener muchas cenas que dar y te necesita a ti otras 4 horas más. De 8, 9, 10, 11, o de 9 a 12, o no sé qué horarios tiene, porque encima le llama al jefe cuando le van a necesitar. Esto se llama explotación laboral y ocurre en España en el siglo XXI. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.